longer shines. I'm wondering why you're always on my mind. I'm still wondering, give me a little more time. Hola Olvidar, gracias por estar nuevamente con nosotros en esta nueva era que estamos viviendo después de que explotó todo lo de la pandemia. Voy a tomarme el atrevimiento, sacarme un poquito el barbijo, total estamos con una distancia muy prudente, para así me pueden escuchar un poco mejor. Primero quiero decir que es un honor para nosotros que hayan elegido a Cinco Sabios como fábrica para ser el primer vivo después de tanto tiempo, ¿no? Así que gracias a Olvir por estar siempre desde los primeros momentos. Nos agarran cocinando una Pelé, una cerveza clásica nuestra, de las primeras, la primera receta de Cinco Sabios. Una cerveza que lleva malta Pilsen, Melanoidil y caramelo 60. Una cerveza que tiene como la característica de las cervezas de Cinco Sabios, un cuerpo intermedio. Maceramos a 67 grados para activar, para que trabaje sobre todo la betamilasa, para generar cadenas cortas de azúcares, para que después la levadura pueda metabolizar muy bien. Y algo de la alfamilasa para dejar algún residual de azúcar que le da un poquito más de cuerpo a la cerveza. Volvimos a conseguir nuestro Ken Golding, que es el lúpulo clásico de esta cerveza, que lo habíamos tenido que reemplazar. Así que bueno, estamos muy contentos porque le vamos a poder dar ese carácter inglés de lúpulo más terroso que últimamente venía flaqueando un poquito. Estamos empezando el macerado, son 9 y media de la mañana, no madrugamos tanto hoy, pero bueno. Estamos preparando las sales, un poquito de calcio, sulfato, cloruro. Y esto es para darle al perfil, al agua, el perfil que necesitamos. Un poco más de calcio también para las levaduras, para que laburen mejor. Tomando una muestra a los 15 minutos de la maceración, donde controlamos el pH, vamos a ver que ya tiene otro color. Ahora te muestro la primera que tomé al minuto cero, está laburando, ¿no? Lo que estamos haciendo en la maceración, a los 15 minutos de la maceración, estandarizamos el momento donde tomamos la muestra. Ustedes pueden ver ahí que filmó Topi la primera muestra, que está mucho más almidonosa, digamos, mucho más almidón, que es más blancuzca, más opaca. Esa es una muestra que corresponde al minuto cero. La segunda, a los 15 minutos, ya está más clarificada. Ahí controlamos el pH para saber bien en qué pH está trabajando el proceso de sacarificación. Y las últimas muestras, que se ven mucho más cristalinas, mucho transparente, corresponden, son dos muestras del mismo momento, del último momento, una de arriba del macerador y otra de abajo, para saber controlar el pH y ver que esté bien homogenizado y además de clarificado, que es lo que se ve visualmente. Puedo dejar las palas justo abajo de las bochas, así para después lavar el grano. ¡67 grados justo! Finalizamos con la maceración, ahora vamos a empezar a trabajar a la olla al hervidor y empezar con el lavado de grano. Vamos a ajustar un poco el agua de lavado de granos con ácido fosfórico. Es apenas, porque es un agua muy lábil, no tiene base de sales, nada, casi
desmineralizada, así que con muy poquito vamos a llevar el pH a donde nosotros queremos para lavar el grano. Siempre con protocolos, barbijo, guantes, alcohol. La realidad es que las fábricas de cerveza en general tenemos incorporado todo el tiempo, por acá tengo el alcohol al 70 y estamos todo el tiempo haciendo así, con los dispensers en la entrada o al lado del bloque de cocción o acá en cada estación de trabajo. La fábrica es un lugar que tiene más metros cuadrados, digo más metros cuadrados que por ahí un restaurante, porque nosotros tenemos también la gastronomía, en donde por ahí se nos complicó un poco más todo el tema de readaptar a los nuevos protocolos, pero también lo estamos haciendo. El riesgo hoy acá es muy bajo. Así que bueno, nada, adaptándonos a esta nueva realidad. Bueno, un poco del ruido que se escucha es las botellas. Hoy es un ruido, reemplazamos mucho el ruido del barril, del golpeteo del barril, por el ruido de botella. Reemplazamos acero inoxidable por vidrio. Pero bueno, gracias a Dios a nosotros nos agarró la pandemia en un momento donde nosotros ya veníamos, hacía un año atrás, con el desarrollo del producto de la botella. En las dos presentaciones, en un litro y en medio litro. No era un producto que salía mucho en su momento y lo usábamos mucho más a nivel publicitario, de apoyo de marca. Obviamente que nos falta mucho todavía y todavía es muy manual. Vieron cómo estamos cortando las etiquetas con trincheta, con una guillotina y las vamos pegando manualmente. Esperemos en algún momento poder invertir en alguna embotelladora, en alguna enlatadora. Muchos nos preguntan el tema de las latas. Las latas es un tema pendiente. También lo que pasa es que bueno, nos agarró con esto armado y lo que hicimos fue desarrollar y potenciar más este canal. Incluso quiero agradecer mucho a este concepto que nosotros llamamos Familia Cinco Sabios. Hay mucha gente, muchas pizzerías, muchos negocios gastronómicos, casas de picadas que se han sumado a revender la cerveza nuestra, con lo que nosotros estamos sumamente agradecidos. Y bueno, con un canal de venta en aumento, que es todo el tema del delivery de la botella, pero esperando ansiosamente que podamos reabrir los bares, que es el fuerte nuestro. La gastronomía está en este momento pasando un momento muy difícil, estamos muy golpeados, y que una vez que pase todo este escenario de pandemia, podamos sumar ambos canales de venta. La venta del barril en cerveza tirada en los bares, o en los distintos bares, y obviamente seguir con y potenciar la botella, que viene muy bien. Bueno, en cuanto a los bares, las dos sucursales, tenemos una que es la de la casa matriz, digamos, la de 13, la sucursal de Parque Saavedra, cerrada en este momento, y estamos trabajando solamente con la sucursal de 19 y 55. Nos agrupamos ahí y sacamos el delivery de ahí con una reducción de carta, porque obviamente que nos era imposible, para mantener la calidad y la frescura de nuestra propuesta gastronómica, seguir con una carta tan grande. Así que nos tuvimos que también readaptar y llevar a no más de 10 combos que salen con cerveza, y esperando obviamente que nos dejen, que se pueda habilitar. Primero obviamente que pase toda esta locura y que el virus baje, porque la verdad que es algo preocupante para todos. Y después que podamos habilitar, porque necesitamos trabajar y seguir con nuestro trabajo. Eso está la carbonatación. Carbonatación del barril, que se le da el gas y después va la cámara. O sea, está lista para despachar, digamos.
Un poquito de lúpulo antes de hierba. Ya tiramos en la primera edición de la World Cup. Ahora tiramos un poquito más sutil. Antes de hervor. Después, faltando 15 minutos para terminar el hervor, vamos a tirar más lúpulo para darle sabor. Y sobre el final, algo de aroma y después vamos a dar a copiar. Bueno, quiero dejarles un saludo a todos los fanáticos de Olivier TV. Gracias a ustedes por venir y bueno, esperemos que esto pase pronto. Saludos, ¿eh?